contigo, Ramón Ramírez, información de última hora, exactamente dónde estás y qué nos tienes. Muchas gracias, gracias Lili, buenos días. Es la colonia Defensores de la República, es la calle Norte 9 en donde se ubica el mercado Panamericana. Hay intensa movilización por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Han bajado esta cortina porque dentro de este mercado se ubica una persona herida por disparo de arma de fuego. Se dice que es comerciante, que vende carne de cerdo y quedó dentro de su local. Familiares evidentemente están ahí pues verificando qué fue lo que sucedió, porque hay dos versiones. La de los comerciantes refieren que pues le llegaron a disparar de manera directa mientras estaba dentro de su local. Otra versión que está surgiendo es que esta persona pues iba ingresando, caminando ya herido, y llegó hasta este local. Van saliendo los paramédicos y pues ahorita van a determinar, vamos a ver si nos pueden informar que pues qué fue lo que pasó, si está lesionado. Aparentemente aparentemente pues ya quedó en el lugar, es lo que podemos observar. Sin embargo, sí, ya nos están confirmando, ha fallecido producto de los disparos de arma de fuego, quedó dentro de este local y pues ya no hay mucho que hacer, ya por eso se va a retirar la ambulancia. Ahora será cuestión de que lleguen hasta este sitio peritos de la Fiscalía de Justicia Capitalina, antes que nadie reportando lo que ocurre, la ola de violencia que se registra aquí en la alcaldía Gustavo Madero, en donde este hombre, digo, de acuerdo a las dos versiones, y eso porque pudimos constatar un pasillo, hay manchas hemáticas, hay gotas de sangre que vienen desde el exterior de este mercado y llegan hasta el punto donde se encuentra este local, es lo que pudimos observar, nosotros atestiguar. Sin embargo, hay otras personas que dicen que pues fue ultimado dentro de su local, que se dedica para comercializar carne de cerdo. Es el reporte que tenemos, Lili, desde este sitio en la alcaldía Gustavo Madero. Qué triste noticia, mi querido Ramón, sin duda alguna. Ojalá que las autoridades no permitan que este caso quede impune, y también la necesidad, la gran necesidad de proteger a todos los comerciantes que muchas veces pues son víctimas de este tipo, mira, ya sea para robo, ya sea que si el derecho de piso, ya, o sea, están como un poco en la indefensión todos estos comerciantes. Vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades, y sobre todo el tema aquí, sea lo que sea, es la seguridad. Las autoridades deben garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, mi querido Ramón. Cualquier cosa, regresamos contigo de manera inmediata. Por supuesto, estamos pendientes, ha llegado pues muchos policías, hay claro, cámaras del C2 y C5 aquí, será fundamental saber pues qué fue lo que pasó, pero claro, lamentable noticia, seguimos pendientes, una lluvia pues constante que está cayendo en esta zona, Lili. Perfecto, Ramón, gracias. Pendientes, muy buen día. Muy buen día, con estas imágenes hacemos una pausa y regresamos con más. Vámonos contigo, Ramón Ramírez, ¿dónde estás y qué sucede? Adelante. Gracias, Ana. Buenos días de nueva cuenta. Poco a poco comienza a surgir información respecto a este asesinato que ocurre dentro del mercado Panamericana. Esto que ves en pantalla son las manchas hemáticas de las que hablábamos, y se ha confirmado que justo por este sitio, por este pasillo que da hacia la calle Norte 9, salió el presunto agresor que pues le arrebató la vida a este comerciante. Aquí es se fue herido, aparentemente presenta una lesión. Cámaras del C2 alcanzaron a observar cuando salió desde este lugar, le dio un seguimiento, llegó a la zona del ex central y posteriormente hacia la avenida Los Insurgentes, y ahí aparentemente ya no pudieron dar con su paradero. Sin embargo, lo siguen buscando a través de las cámaras de videovigilancia conectadas en esta zona. Por lo demás, lo que alcanzas a observar al interior de este mercado es una gran cantidad de comerciantes, incluso la propia familia de este locatario, se dice que es el 267, no tenemos claro si es 267 o 287 el local comercial en donde quedó tendido el cuerpo sin vida de este hombre de aproximadamente 60 años de edad, que está pues recostado, boca arriba, que fue verificado por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas a bordo de la MX-155, quienes diagnosticaron que ya no contaba con signos vitales. Se ha acordonado este pasillo, al menos este pasillo, destacar que el resto de los locales cercanos, colindantes, están prestando el servicio de manera habitual, solo la presencia policíaca en esta zona, en donde pues continúan los trabajos para esperar la llegada de los peritos de la Fiscalía General de Justicia Capitalina y que hagan lo
lo conducente para el retiro del cuerpo sin vida de esta persona. Es lo que tenemos que reportar desde la colonia Defensores de la República, aquí en la alcaldía Gustavo Amadero. No, Ramón, la verdad es que lamentable esta situación, y por supuesto seguiremos al pendiente. Decías que el asesino se dio a la fuga. Sí, justamente por este pasillo, Ana, aparentemente herido, porque tenemos algunas manchas hemáticas en todo este recorrido que hizo, salió justamente por esta puerta, pasillos del mercado, y se dirigió hacia la zona del eje central, es lo que al menos refieren las cámaras que lo detectaron en su huida, pero pues con esta lesión habrá que ver si llega a algún hospital, y una vez que llegue al hospital, pues evidentemente que se haga lo propio con este vínculo que se tiene de seguridad de los nosocomios cercanos a esta zona. Bueno, seguiremos al pendiente, Ramón, gracias por la información. Estamos atentos, gracias, buen día.